nos ponemos de pie. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Casa del Señor. Participamos con alegría de esta celebración dominical. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Hermanos, antes de participar dignamente de esta celebración eucarística, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Hagámoslo en un momento de silencio. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atienda nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Pedimos en esta misa por la salud de todos nuestros hermanos enfermos: José Limón, Luis y Carmelita Camacho, Mario Álvarez Flores, Mónica Santos Rivera, Tristán, María José Terroba y Diego Terroba, por todos los enfermos de COVID y por sus familiares, por el bienestar de Sarita Villalpando, Héctor Iván Pineda, José Mauricio Cabañas, por la salud y bienestar de Gilberto López Hernández, por el bienestar laboral de Brenda y Berenice Sánchez Espejel y de Roberto Becerra. Pedimos también por las familias Méndez Rivera, Sánchez Espejel, la familia de Juanita Ruiz Sánchez y por todos los que han perdido un ser querido. Por la salud y bienestar de la familia de Carlos Terroba y su familia, por el bienestar y necesidades de las familias Becerra, Bustamante, Bustamante Fernández, Buendía Bustamante, Santiago Cervantes. Nos unimos a la acción de gracias que le dan a San Antonio de Padua por los favores recibidos, por Pablo Ortega Martínez, que celebra su cumpleaños. ¿Está aquí Pablo? No. Sí. Felicidades, Pablo. Un aplauso para él por su vida. Felicidades. También pedimos por nuestros difuntos, por el eterno descanso de Martín González Martínez, Ubaldo Méndez Barragán, Rosalba Méndez Rivera, Arturo Méndez Rivera, Romeo Rivera Barragán, Efrén Rivera Barragán, Mercedes Barragán, Melesio Ruiz Dolores, Silvio Pérez Maldonado, a 12 años de su fallecimiento, José Figueroa Gómez, a 2 años de su fallecimiento,
Germán Severino Gómez, Jesús Severino Licona, a un año de su fallecimiento, Micaela Cabrera Hernández, Felipe Alfaro Porcayo, Josefina Hernández Cabrera, María Isabel Soria, Miguel García Ortega, Munila Pérez Prete, a 2 años de su fallecimiento, Jaime y Cristina Rangel Gaspar, los maestros Ignacio Enríquez Peón, Lucio Domínguez y Juan José Barrón, a 9 días de su fallecimiento, Ernesto Rangel, a 9 días de su fallecimiento, Lidia Zapata, a 9 días de su fallecimiento, Elizabeth Zapata, a 9 días de su fallecimiento, Lucía Aguilera Acevedo, a 6 meses de su fallecimiento, Ricardo Carmona Ruiz, José Luis Camargo García, Enriqueta Martínez García, Yolanda Nolasco Sánchez, Antonia Fernández Sánchez y María del Carmen Gallaga Cruz. Por todos los que estamos aquí presentes, nuestra salud y bienestar, por todos los que están en la transmisión también, los encomendamos a Dios. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la liturgia de la palabra. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza, anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orden, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores en su nombre, ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reine el Señor, digamos los pueblos, Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De pie. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas?
¿Es lícito o no pagarle el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, hoy es un día especial en la iglesia porque estamos celebrando el día del Domum. Domum significa Domingo Mundial de las Misiones. Hoy celebramos la misión de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Dios lo envía a Jesús a salvar a la humanidad. La envía para librarnos de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte, es decir, morir para siempre. Sabemos que la muerte física, hay un paso para la vida eterna. Y nosotros tenemos, por medio de Jesucristo, la salvación, por medio de la vida sacramental. Esto es lo que vino a realizar nuestro Señor Jesús. Jesús vino al mundo para realizar la misión de salvar a la humanidad, con todo el poder de nuestro Padre Dios. Y esto es lo que se reconoce en la primera lectura del profeta Isaías, donde nos da a conocer que mantuvo a Ciro cercano para poder enfrentar a las naciones de aquel tiempo y salir victorioso. Es decir, que todo aquel que está con Dios se hace fuerte, sobre todo para vencer las adversidades que el mundo nos presenta. Y es aquí donde nos permitimos iluminar hoy por el Evangelio, un pasaje donde presenta un cuestionamiento que le hacen los fariseos a Jesús sobre el tributo. Primero le reconocen que es Dios, que tiene todo el poder, que tiene toda la soberanía y que actúa con verdad. Y le dicen: ¿Es lícito pagar el tributo al César? Y Jesús responde diciendo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta nos está dando a conocer que no podríamos permitir que nada ni nadie del mundo ni realidades que nos hacen anclarnos a la realidad terrenal nos pueden quitar a Dios. El decirnos den al César lo que es del César, en aquel tiempo el tributo al gobierno, porque pretendían poner entre la espada y la pared a Jesús, se está refiriendo a que en el mundo tenemos distintas circunstancias que nos hacen flaquear, debilitarnos y al final perder. Todas esas necesidades que tenemos en el mundo y que tenemos que pagar para poder tenerlas, como simplemente ocupar un sitio, un lugar, una casa, pues en el mundo, tenemos que pagar ese tributo o esos impuestos en nuestros conceptos actuales, como el impuesto, la luz, el agua, el teléfono, la comida, es decir, todas las necesidades que en el mundo tenemos. De alguna forma ahí nos estamos refiriendo con esto que nos dice Jesús: den al César lo que es del César, pero que esto no te quite lo de Dios. Y por eso dice: y den a Dios lo que es de Dios, y a Dios le pertenece tu fe. Este vínculo que nosotros podemos entablar con Dios, nuestra comunión por medio de la fe, es lo que nadie nos tiene que quitar. Sí, hay una realidad que tenemos que responsabilizarnos, como pudiera ser el estar en el mundo y el pagar el tributo. Al final, nuestros impuestos o nuestros pagos tendríamos que hacerlo para una comunidad en el mundo, pero que eso no nos quite a Dios. Lo del mundo al mundo, lo del César al César,
pero lo de Dios a Dios. Y por eso estamos aquí, hoy, manifestándole nuestra fe a Dios, pues que el día de hoy nos demos cuenta de la grandeza de Dios y que nos sintamos profundamente amados por Él, y que de esta forma podamos entender que Dios nos quiere salvar en esta misión que Él ha realizado para nosotros, pero también que tenemos una misión nosotros de salvar a los que están alrededor. Por eso también hoy asumimos nuestra misión personal, que Dios nos ayude a realizar nuestra misión en la vida. Que así sea. Nos ponemos de pie, vamos a manifestar nuestra fe. Levantamos nuestra mano derecha frente a Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a regalarnos un momentito de oración poniéndonos de rodillas, encontrándonos con nuestro Dios. Señor, nos presentamos ante ti con todas nuestras necesidades. Te suplicamos que nos perdones por aquellos momentos en donde hemos debilitado, hemos permitido que nuestra fe se debilite. Al mismo tiempo te pedimos fortaleza para asumir todas las necesidades que hay en el mundo. Ayúdanos, Señor, a superarlas, especialmente esto que estamos viviendo. Protégenos, auxílianos y ayúdanos a ser personas responsables. Nosotros hoy estamos aquí y acudimos a tu presencia porque queremos manifestarte nuestro gran amor y nuestra fidelidad. Te suplicamos que recibas nuestras plegarias también por todas las personas que necesitan de nuestra oración, por los enfermos, por los afligidos, por los tristes, por los pobres, por los que han perdido un ser querido, por todos los que están viviendo una situación difícil. Señor, por nosotros que hoy estamos aquí, aumenta nuestra fe. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, hermanos, vamos a continuar con la celebración. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, en los mismos misterios que celebramos, nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas.
Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Ayar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Manifiesten un signo de paz haciendo una reverencia a las personas que estén a tu alrededor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan para la vida eterna. Amén. Siéntense, hermanos, y acérquense los que van a comulgar. Hacemos tres filas, una en el centro y las otras dos en los pasillos laterales, por favor. Nuestros hermanos de liturgia van a pasar hasta sus lugares para la colecta de la limosna propia de este día. Y ofrezcámosla por nuestras necesidades, por las misiones, por nuestra salud, por el bienestar de cada uno de nosotros, nuestra familia, que siempre tenga sentido lo que nosotros ofrendamos y que el Señor, en su divina providencia, nos favorezca siempre y que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Muchas gracias a todos por su apoyo, su ayuda. Oremos de pie. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Les motivo a participar de la hora santa. Tenemos siempre los jueves y sábados a las 6 de la tarde, un espacio de oración
para fortalecernos espiritualmente, pero también siempre tiene una intención. Este jueves y sábado pediremos por nuestros difuntos. Les he invitado a que traigan los nombres de sus difuntos en una papeleta. Tendremos un canastito aquí para que ahí coloquemos los nombres de todos nuestros difuntos. Pero si de manera especial en este tiempo ha padecido la muerte de un ser querido de COVID o conocido, pues anotamos de manera especial, habrá otro canastito para pedir por ellos. Esto lo haremos pues el próximo jueves y sábado 6 de la tarde. Igualmente la misa también la ofreceremos por nuestros difuntos. Lo haremos durante 2 semanas. Ya la semana cercana vamos a traer una veladora para encenderla por nuestros fieles difuntos y también colocar la ofrenda de nuestro templo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedir a la Virgen de Guadalupe su bendición. Madre Santísima, cuídanos, protégenos, ayúdanos. Te pedimos por nuestro país, nuestro México, nuestra Ciudad de México, que no volvamos a caer en semáforo rojo. Ayúdanos, Señor, que cada una de las personas seamos conscientes, responsables del cuidado de los demás. Ayuda a los que están enfermos en los hospitales. Madre Santísima, necesitamos de tu ayuda y de tu intercesión. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos a acompañar con nuestra oración, nuestra intercesión a los hermanos que están en la transmisión, a que reciban la comunión espiritual. Ellos no pueden estar aquí en el templo por distintas razones, nosotros sí. Vamos a pedir la comunión espiritual para ellos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que todas aquellas personas que no han podido comulgar, no han recibido el sacramento eucarístico físicamente, vengas a ellos espiritualmente, les fortalezca su alma, les reanimes el espíritu y que su ánimo también te busque para darle sentido a su vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que sigan bien, que Dios los acompañe siempre. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que todos tengan una bonita tarde. Buena semana a todos. Dios los acompañe. Gracias por estar aquí. Buena semana.